Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador Reverendo Jerrold Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Jerrold Lee ha venido ministrando en la iglesia Mangmin Yong-an como su pastor principal y también ha asumido liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Mangmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Jerrold Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la Iglesia Mangmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto y las iglesias y los santuarios locales en Corea y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Cuando se mira al espejo después de haber trabajado y transpirado mucho, tal vez se lleve una sorpresa. Está despeinado y tiene el rostro sucio, pero no se había dado cuenta de ello. Solamente después de mirarse en el espejo pudo notarlo. De igual forma, en su vida cristiana se puede presentar una situación similar. Por ejemplo, tal vez esté trabajando en forma muy activa por el reino de Dios, pero quizás no ha tenido tiempo de mirar lo más profundo e íntimo de su condición espiritual interna. Además, si siempre está rodeado de personas que tienen una fe madura y firme, tal vez no pueda discernir correctamente la medida de su fe y pueda equivocadamente pensar que está en el mismo nivel de fe de esas personas. Por ejemplo, si la mayoría de los que están a su alrededor se encuentran en el tercer nivel de fe y aunque usted esté en el segundo nivel, tal vez pueda pensar que está en el tercer nivel también.
creía que en muchos aspectos de su vida era bueno y bondadoso, pero al escuchar la palabra de Dios se sorprende porque descubre que en realidad sus hechos y acciones estaban muy lejos de la verdad. Es solo la gracia de Dios que nos permite darnos cuenta de ello. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así como uno se aplica colirio a los ojos, también, por la gracia de Dios, cuando escucha la palabra de Dios y sus ojos espirituales son abiertos, puede darse cuenta de sus errores y deficiencias, y entonces puede ser enriquecido con una fe como el oro puro. Esta es la décima prédica de la medida de fe. El día de hoy les hablaré acerca del tercer nivel de fe. Oro en el nombre del Señor para que por medio de este mensaje usted llegue a alcanzar un corazón santificado sin ninguna clase de maldad y que también llegue a tener una fe como el oro puro. Público televidente, la fe del primer nivel es la fe para recibir el Espíritu Santo y la salvación. La fe del segundo nivel es la fe para aprender la palabra de Dios y para practicarla. Pero como aún no puede practicarla completamente, a veces la obedece y en otras ocasiones no lo hace y peca. Sin embargo, si alcanza el tercer nivel de fe, entiende el significado de la palabra de Dios y la cree hasta llegar a un punto en el cual en realidad podrá practicarla. Entonces no dirá, es pesado y muy difícil cumplir los mandamientos de Dios, ni tampoco la vida cristiana es difícil. Incluso si se trata de las leyes de este mundo, si las cumple, vivirá tranquilo, porque es algo molesto infringir cualquier norma o ley. Por el contrario, uno se siente muy feliz y gozoso al guardar la ley de Dios, ya que nos guía a la vida eterna y al reino de los cielos. Si no es feliz al obedecer la ley de Dios, es porque no tiene fe en el reino de los cielos. Más bien, los que guardan la palabra deberían confesar: soy dichoso por llegar a creer en el Señor. Estoy muy agradecido por ello. Me siento muy feliz viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Si pasa el tercer nivel en el cual practica la palabra y llega al cuarto nivel, podrá entrar al nivel del Espíritu que tanto ha anhelado. Sin embargo, algunas personas pasan los diferentes niveles de fe rápidamente y pronto llegan al nivel del Espíritu, mientras que otros no. Estas personas pasan del primer nivel al segundo nivel rápidamente y también del segundo al tercer nivel, pero se quedan mucho tiempo en el tercer nivel. Es decir, para llegar al cuarto nivel, tiene que despojarse de los deseos de la carne ocultos en su corazón y llegar a santificarse, pero lograr esto les toma mucho tiempo. Por ejemplo, Dios dice, no odies a tu enemigo, sino ámalo. Entonces, tratan de entender, aceptar y tolerar incluso a los que les causan problemas, pero aún tienen la naturaleza pecaminosa del odio en su corazón. Están gozosos todo el tiempo, dan gracias siempre y oran sin parar, pero la raíz del enojo, la queja y el resentimiento en sí no han sido arrancadas de su corazón. En este punto, a pesar que saben que tienen la naturaleza pecaminosa en su interior, no se despojan de ella con todo su corazón, ya sea por su dejadez, poco esfuerzo o por su falta de decisión. Pero el caso que es de alguna forma más lamentable es cuando no se dan cuenta que estos deseos de la carne aún permanecen en su corazón. Para que alguien pueda despojarse de sus pecados, en primer lugar, tiene que reconocer y darse cuenta de los pecados y la maldad que tiene en su corazón. A menos que los descubran, seguirán simplemente teniéndolos y por consiguiente no podrán avanzar en su fe. Actualmente, algunos estudiantes universitarios postergan el día de su graduación y tratan de quedarse viviendo con sus padres, ya que es difícil conseguir un empleo y esto ya está llegando a ser un problema social. Algo similar sucede en el mundo espiritual. Si llega al tercer nivel, que equivale a la etapa de un joven en la fe, tiene que crecer rápidamente y entrar al cuarto nivel. Si no lo hace y su fe deja de crecer, entonces algo está mal.
perderá la llenura del Espíritu Santo y se sentirá un poco incómodo, cargado. Pensará que lo que hace está bien, pero en realidad no es reconocido ni aceptado como un cristiano maduro por los demás. Sus palabras no tienen autoridad ni poder, y por eso podrá desanimarse y sentirse afligido. Si ya estuviera en el Espíritu viviendo una buena vida en fe, su corazón siempre tendría la llenura e inspiración del Espíritu Santo y podría oír la voz y recibir fielmente la dirección del Espíritu Santo. Además, la evidencia que Dios está con usted se mostrará en todo aspecto de su vida. Si estas evidencias no se manifiestan, no importa lo mucho que pueda creer que está progresando, deberá ser consciente que tiene alguna clase de maldad todavía en su interior, la cual tiene que encontrar y echar fuera. Entonces, ¿cómo podremos rápidamente llegar del tercer nivel al nivel del Espíritu sin que nuestra fe deje de crecer? Lo primero que debe recordar es que nunca debe dejar de luchar contra el pecado. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, podemos leer lo siguiente: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No existe ninguna forma fácil para llegar a santificarse. Tenemos que lavar nuestros pecados con la palabra de Dios. Y para lavar nuestros pecados, tenemos que recibir la gracia y fortaleza de lo alto a ser llenos del Espíritu Santo y de su inspiración. Por eso se dice que uno es santificado por la palabra y por la oración. Tiene que escuchar la palabra, darse cuenta de la maldad en su interior y orar para recibir la fortaleza de parte de Dios, de modo que pueda echar fuera lo malo que encuentre en usted. Y esto no se logra en forma casual o por accidente, tan solo escuchando el mensaje o las prédicas, recibiendo gracia y orando constantemente. Si está en el tercer nivel de fe, se deleitará al escuchar la palabra de Dios y orará infatigablemente. Pero para algunos, el esfuerzo que hacían antes por despojarse del pecado e incluso el hecho de sentirse mal y culpable por haber pecado empieza a enfriarse con el paso del tiempo. Cuando luchen firme y decididamente contra el pecado, cuando encuentren incluso la más pequeña forma de maldad, quebrantarán su corazón, orarán y ayunarán para echar fuera ese pecado. Si se esfuerza de esta manera y no se rinde, sino que continúa hasta arrancar todas las raíces de pecado, será algo muy bueno. Pero esto no sucede con la mayoría de las personas. Por el contrario, tratan de darse un descanso en la lucha contra el pecado y declarar una tregua. En los combates reales, si empieza a ganar, debe avanzar firmemente hacia adelante hasta destruir completamente las fuerzas del enemigo. Si se detiene, le está dando tiempo al enemigo para que recupere su fuerza y contraataque. Por esto, si lo único que hace es avanzar un poco y luego retroceder otro poco, la guerra se detiene. En sus batallas espirituales, para llegar rápidamente al tercer nivel, tiene que cuidarse de la flojera o pereza espiritual, pensando que ya ha logrado obtener algo o que ya ha logrado conquistar algo. No debe dejar de luchar contra el pecado hasta arrancar con la palabra y la oración todas las raíces de la naturaleza pecaminosa y de los deseos de la carne. En segundo lugar, para llegar al tercer nivel rápidamente, tiene que renunciar y derribar totalmente sus pensamientos carnales. Estos pensamientos carnales se oponen a los pensamientos espirituales. Estos se dan cuando la falsedad y la mentira que hay en usted se hacen visibles a través de las manifestaciones externas del alma, es decir, de sus sentimientos, voluntad y emociones. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 menciona que, porque el ocuparse de la carne es muerte, es decir, el pensamiento carnal es muerte. Continúa el versículo: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted solo tiene pensamientos espirituales, siempre tendrá paz, gozo y felicidad en su corazón. Esta es la verdadera vida que agrada a Dios y es el camino al reino celestial. Prosigue el versículo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A causa de estos pensamientos carnales, uno levanta numerosos muros de pecado que lo separan de Dios. Por eso, los pensamientos carnales son enemistad contra Dios. Pero si solamente tiene la verdad en su corazón,
únicamente tendrá pensamientos verdaderos y espirituales. Ya no volverá a cometer las obras de la carne y no tendrá ningún pensamiento carnal. Pero si todavía tiene mentira y falsedad en usted, cuando sus pensamientos pasen por su alma, es decir, por sus emociones y sentimientos, tendrá como resultado pensamientos falsos y engañosos. Por ejemplo, cuando usa una computadora, aunque tenga un programa muy bueno para hacer cálculos, si ingresa datos incorrectos, solo obtendrá respuestas incorrectas. Los pensamientos carnales son controlados por el diablo y Satanás. Los pensamientos espirituales son controlados por Dios y por el Espíritu Santo. Pero ya que no saca de su mente los deseos de la carne, usted es controlado por Satanás. La maldad se concibe en su corazón y peca, y es tentado por el diablo. Eso es enemistad contra Dios. Así como el diablo y Satanás son enemigos de Dios, como ahora Satanás lo controla, usted también se convierte en enemigo de Dios. Por lo tanto, ya que la mayoría de las cosas que aprende desde que nace son mentira, tiene que arrancarlas de cualquier manera de su vida. Por eso, los que tienen pensamientos carnales no pueden obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, el que sirve es mayor, y más bienaventurado es dar que recibir. Pero si tiene orgullo y codicia en su corazón, cuando escuche esta prédica, la falsedad que se expresa como orgullo y codicia hará que tenga pensamientos carnales. Por ejemplo, si piensa que el continuar dando para la obra de Dios sin recibir nada a cambio es solo perder dinero, ¿cómo podrá ser de mayor bendición para usted el dar que recibir? Incluso, aunque otras personas reconozcan sus dones y habilidades, les será muy difícil ser aceptado y respetado, y llegaría incluso a pensar, qué ridículo es servir a los demás y ser humilde en todo tiempo. A causa de estos pensamientos, no podrá servir ni dar para la obra de Dios. No podrá entender la voluntad de Dios ni podrá obedecer su palabra. Por eso, Dios nos dice en su palabra que los pensamientos carnales son enemistad contra Él. En una ocasión, una familia me visitó en casa. El testimonio del esposo es el siguiente. Vino a la iglesia Manmin en el año 96 o 98, no me acuerdo el año exactamente. Antes de empezar a asistir a la iglesia, a este hombre le gustaba mucho beber. Bebía en las mañanas hasta emborracharse. Y cuando le pasaba el efecto del alcohol, empezaba a tomar otra vez. Incluso durante el día, también tomaba en las tardes. Su familia pasaba por mucha necesidad y no tenían qué comer, pero él seguía bebiendo de esa forma. Si había algo de dinero para sus hijos, se lo gastaba en licor. Entonces le dije, a usted le gusta beber, igual que a mí me gustaba antes. Yo también tomaba mucho antes. Pero después que vino a la iglesia Manmin y escuchó la palabra de Dios, empezó a cambiar. Dejó todas esas cosas. Oré por su bendición y ahora es muy bendecido económicamente. Está dando miles de dólares de diezmo cada mes, lo cual significa que sus ingresos mensuales son más de cientos de miles de dólares. Él, su esposa y sus hijos dicen que son muy bendecidos. Este hermano oró porque quería sembrar en su pastor y está tan agradecido porque ahora tiene la oportunidad de dar para la obra de Dios. Además, siempre está pensando en formas de ganar mucho dinero para usarlo en obras de caridad y en causas nobles. Desea dar a los que están en necesidad. Quiere ganar dinero porque quiere ayudar a los demás y dar para el reino de Dios. Incluso en el trabajo pone a Dios en primer lugar. Se encarga de revisar algunos documentos y luego busca qué hacer para el reino de Dios. En China, las personas pueden escuchar mis mensajes por internet. Para eso necesitan computadoras. Así que este hermano les provee de computadoras para que puedan escuchar las prédicas. Siempre está ansioso y deseoso de hacer buenas obras y de ganar dinero diligentemente y dar a Dios. Por eso dije que yo también tengo un corazón parecido al suyo. Sí, eso le dije yo, que también tengo un corazón parecido al suyo. Yo también tuve un corazón parecido desde que era un nuevo creyente. Siempre quería ayudar al necesitado y dar a Dios más y usar mi dinero para el reino de Dios. He estado haciéndolo sin fallar desde que me convertí.
Entonces, si damos de esta manera, ¿acaso nos veremos en dificultades económicas? No, claro que no. Como le damos a Dios para buenas obras, Él abre las puertas de los cielos y derrama sus bendiciones sobre nosotros. Por eso, no fue hasta que este hombre llegó a dar miles de dólares como diezmo, es decir, cuando llegó a ganar un salario de cientos de miles de dólares, que Dios le bendijo. También pertenece al grupo de hombres de negocios de la iglesia. Este grupo me fue a visitar hoy día en la mañana, y entonces me fijé en sus rostros. Pensé, hace solo uno o dos años, muchos de ellos tenían dificultades económicas, pero ahora las cosas son totalmente diferentes. Como siempre han dado a Dios y he orado por ellos para que reciban bendición. En muy corto tiempo, la mayoría de ellos ahora pueden diezmar miles de dólares. Esto significa que casi todos tienen ingresos de más de 10,000 y de 100,000 dólares al mes. Ahora reciben esta clase de bendición. Algunos de sus diezmos llegan a más de 10,000 y 20,000 dólares al mes. Dios ciertamente nos devuelve conforme a lo que hemos sembrado y a cómo hemos obrado. Por eso creo que el grupo de hombres de negocios de nuestra iglesia será muy grande. Va a ser, pero tremendamente bendecido. Volviendo a la prédica, entonces, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Pero ustedes, miembros de la iglesia, han venido escuchando a través de mis prédicas qué cosas son estos pensamientos carnales. Y de hecho, se han podido despojar bastante de ellos, ya que han sido testigos de muchas señales y maravillas. Usted sabe y cree que Dios es omnipotente y omnisciente, que solo la palabra de Dios es la suprema verdad y que obedecer la palabra de Dios trae bendición. Ha escuchado bastante la palabra y su conocimiento también ha aumentado bastante. Pero cuando no vive ni pone en práctica todo lo que sabe, de alguna manera está mezclando la palabra de verdad con su propia maldad y se forma, entonces, nuevos pensamientos carnales. Tiene que usar la palabra que oye para darse cuenta de sus pecados y su maldad. Sin embargo, usted más bien juzga y condena a los demás con la palabra o aplica la verdad en forma incorrecta para justificar su mala conducta. Las formas más representativas de esta clase de pensamiento carnal son la autojustificación o arrogancia y el egocentrismo. Ya expliqué detalladamente acerca de estos esquemas mentales de autojustificación y egocentrismo. Por eso, en esta prédica, tan solo les hablaré brevemente de la manera en que estos pensamientos le impiden llegar al nivel del espíritu. Primero, la autojustificación o arrogancia es insistir que uno está en lo correcto. Aquellos que son arrogantes exigirán que los demás estén de acuerdo con su forma de pensar y criterios y tendrán problemas con otras personas. Por ejemplo, una persona que ama a Dios tratará de cuidar y atender a los demás y ser fiel en la obra de Dios, pero hay otros que no parecen preocuparse por el rebaño en lo más mínimo. En este caso, los que son arrogantes se enojarán e incomodarán y dirán, una persona que ha recibido la gracia de Dios no debería nunca ser tan descuidada y perezosa, y tratarán de darle una lección a esa persona. Entonces, tal vez hablen con esa otra persona y le hagan ver directamente sus fallas y errores diciendo, ¿cómo puede ser tan descuidado siendo una líder o un siervo de Dios? ¿No se siente mal ante Dios? O, cuando hay muchas personas presentes, dice, conozco a alguien que es muy descuidado en lo que hace en la iglesia. No deberíamos ser así. Al decir esto, todos los que están reunidos ya saben de quién se trata. Por supuesto, debemos todos esforzarnos y ser fieles en la obra de Dios. Y si esa persona puede recibir la gracia de Dios por lo que se ha dicho y llega a arrepentirse, todo eso habrá sido para su bien. Pero lo más probable es que no reciba esta palabra de buena gana y que reaccione de forma negativa. Podría llegar a pensar, esa persona me está haciendo la vida difícil y se pondría aún más triste,
perdiendo la gracia que ya tenía. Incluso hasta podría llegar a ofenderse y pensar, ¿cómo pudo avergonzarme en frente de tantas personas? Si hemos recibido sabiduría de lo alto y tenemos un corazón que anhela la santificación, podremos encontrar una buena manera de llegar al corazón de la otra persona cuando le demos un consejo. Sin embargo, los que son arrogantes y altivos creen que lo que piensan es la verdad y es lo correcto. Por lo tanto, aunque lo que hicieron no fue correcto a los ojos de Dios porque ofendieron a otra persona, aún así creen que lo que hicieron está bien y que la otra persona está equivocada. Es decir, ya que simplemente piensan que lo que dijeron estaba bien, no se dan cuenta que la forma de decirlo estaba mal. Por eso, aun cuando escuchan la palabra de Dios que nos dice, sigue la paz, sirve a los demás, no juzgues, solo piensan que lo que hicieron está bien y dicen, amo a Dios y le soy fiel, amo también a mi prójimo y le he dado el mejor consejo. Esta forma de pensar que le dice que siempre está en lo correcto se llama autojustificación o arrogancia, y por eso no puede encontrar la maldad en su interior y no podrá avanzar rápidamente hacia la santificación. Asimismo, pensará que usted es justo y bueno, pero en realidad los demás lo ven como el tipo de persona que causa problemas a los demás y a la que hay que evitar. Luego, la conducta egocéntrica o egoísta es la estructura mental que uno crea al definir lo que considera que es justo y correcto, pensando, esto es absolutamente correcto. No estamos hablando de la forma de pensar del mundo. Los que están en el tercer nivel de fe y están parados sobre la roca de la fe no tendrán este concepto mundano, sino que crearán otros criterios hechos en base a la verdad. Por ejemplo, cuando recién se convierte y empieza a ir a la iglesia, esforzándose por vivir una vida cristiana, a su familia quizás le parezca que solo está amando a Dios y que se está alejando de ellos. En ese momento, mientras está siendo fiel en el reino de Dios, también debe pensar en el corazón de sus familiares. Tiene que atenderlos y amarlos para tocar sus corazones. Tiene que servirles y amarles para impactar y conmover sus corazones. Pero si los hijos tienen una mente y una actitud egoísta, decepcionarán y ofenderán a sus padres, diciéndoles que su comportamiento y su forma de tratarlos y su conducta son espiritualmente correctos. Al escuchar mensajes que dicen, tienen que cortar con todo afecto y deseo mundano y alcanzar el amor espiritual, se comportan como niños egoístas. Cuando ore por la salvación de su familia, primero tiene que agradar a Dios, de modo que el corazón de Dios se conmueva y pueda obrar más rápidamente. De otro modo, actuará de acuerdo a su propio criterio y aplicará la verdad en forma incorrecta. Por ejemplo, supongamos que usted no acostumbra servir bien a sus padres ni cumplir con los deberes como hijo, sino que dice, para mí, Dios está en primer lugar, Dios es más importante que mis padres. Por favor, no esperen ningún tipo de afecto ni de cariño de mi parte. En el día del cumpleaños de sus padres, no les obsequia nada que realmente valga la pena ni que pueda conmover sus corazones. Tan solo les da una Biblia o algún folleto o escrito evangelístico y cree que así ha mostrado amor espiritual a sus padres. Por supuesto, los padres que tienen fe o buenos corazones tratarán de entenderlo, pero aún así se sentirán un poco decepcionados. Usted lastima los sentimientos de sus padres y cierra la puerta para evangelizarlos si se comporta de esta manera. Si tiene esta forma de pensar egocéntrica, ni siquiera se dará cuenta de lo que está sucediendo. Aun cuando conoce y sabe la palabra de Dios que nos manda honrar a tus padres, sé fiel en toda la casa de Dios, usted llegará a pensar, yo sirvo a mis padres espiritualmente, yo los amo espiritualmente, hago la obra de Dios con diligencia y cuido de mis padres. Entonces, estoy siendo fiel en toda la casa de Dios. No puede derribar su propia estructura o argumento mental que ha desarrollado al pensar, esta forma de hacer las cosas está de acuerdo a la verdad y al espíritu.
es la forma correcta. Pero si en realidad tiene un corazón espiritual, podrá aceptar cualquier cosa que esté dentro de la verdad. Aunque tenga la razón y los otros estén equivocados, debería considerar la fe y la condición espiritual de los demás. Su fe es diferente a la de otras personas, por eso no debe tratar de adecuar todo a su fe, sino a la fe de los demás. Un ejemplo de ello es el apóstol Pablo, que predicaba el evangelio a los judíos haciéndose a sí mismo judío, y a los gentiles haciéndose a sí mismo gentil. Para ser como él, debemos entonces recibir sabiduría de lo alto. Pablo tenía la fe suficiente como para comer carne sacrificada a los ídolos, pero por temor a ofender a los demás, no comía esa clase de carne, porque otros podían pensar, ¿puede un hombre de Dios comer carne sacrificada a los ídolos? Por eso Pablo dijo que no comería carne el resto de su vida. Algunos creyentes, cuando comen en un restaurante, oran en voz alta al dar gracias por los alimentos, pero deberían hacerlo en voz más moderada. Si fueran solo creyentes los que estuvieran en el restaurante, pudieran tal vez orar en voz alta, pero a los no creyentes no les agrada esto. Sin embargo, los que tienen una mente egocéntrica insisten en que lo que piensan es la verdad. Por eso causan molestias y problemas por todas partes. Al hacer esto, otros pudieran decir que solo piensan en sí mismos o que no quieren escuchar las opiniones de los demás. Y sin embargo, ellos dirán, no estoy molestando a nadie, solo estoy obedeciendo la verdad, la palabra de Dios. Debido a que persisten con esta actitud carnal, no pueden darse cuenta del pecado en su interior. Por lo tanto, el crecimiento de su fe se detendrá. Algunos de los miembros de nuestra iglesia me piden que les haga ver sus fallas y deficiencias, pero no lo hago por su bien, tan solo les sonrío. Les digo tantas cosas en mis prédicas que habría muchas cosas que señalar y advertir, pero si están en el Espíritu, no habrá nada por lo cual llamarles la atención. Pero si no están en el Espíritu, sino en el primer, segundo o en el tercer nivel de fe, entonces sí habrá muchas cosas que señalar en sus vidas. Por eso, no entiendo qué es lo que quieren que les haga ver. Si tengo que hacerlo, a veces les señalo una o dos cosas. También, otra razón por la cual no les hago ver sus errores es porque solo cuando están llenos de la gracia de Dios me piden que les haga ver sus fallas. Pero cuando no están llenos del Espíritu Santo, solo lo piensan varias veces primero y luego se desaniman. No confían en su pastor, por eso nunca les señalo ninguno de sus errores. Algunas personas me preguntan, ¿estoy administrando una tienda o voy a empezar un negocio? ¿Qué debo de hacer, pastor? ¿Debo hacer esto, aquello o lo otro? Entonces, no les doy ninguna respuesta. ¿Por qué? Cuando les digo que hagan algo, si lo obedecen totalmente, recibirán las bendiciones. Pero aunque traten de obedecer, no significa que de todos modos recibirán bendiciones. ¿Por qué? Es porque tienen diferentes niveles de fe. En mi caso, sé que hay muchas formas de agradar a Dios, por eso seré bendecido, pero ellos no tienen esa clase de fe, así que no pueden agradar de esa manera a Dios. Entonces, no recibirán bendiciones. Por eso, no puedo decirles que hagan esto o lo otro. Además, eso es lo que nuestro Señor nos dice en su palabra. Un siervo de Dios solo obedece al Espíritu y no se ocupa de estas cosas carnales. Si no tiene la suficiente fe, no importa cuánto les enseñe la forma de ser bendecidos, no podrán hacerlo. Aunque trate de obedecer, no dará resultado. Por eso, en la mayoría de los casos no respondo. Tan solo digo, usted también puede orar por esta petición y recibir la dirección del Espíritu Santo. De ese modo, pueden obrar de acuerdo a su propia fe y no tendrán que lamentarse más adelante. Aunque les diga la forma de obtener las bendiciones, no tienen la suficiente fe para hacer lo que les digo y agradar a Dios. Entonces, si no reciben bendiciones, dirán, el reverendo me dijo que haciendo esto iba a ser bendecido, pero ¿por qué es que hasta ahora no recibo esas bendiciones? Al decir estas cosas, pueden levantar un muro de pecado que los separe de Dios. Por eso, siempre debo de tener mucho cuidado con estas cosas. Queridos amigos, la arrogancia y el egocentrismo parecen ser muy similares, pero hay una clara diferencia entre las dos. Algunos tienen formas de pensar muy arraigadas, pero simplemente permanecen en ese marco y no causan problemas a otras personas. Sus ideas no son fáciles de cambiar, pero no insisten en demostrar que están en lo correcto.
En otros casos, hay personas que tienen una estructura mental muy fuerte y actúan de acuerdo a ella, y asimismo intentan obligar a otros a hacer lo mismo. Si no les hacen caso, se molestan con ellos. Las tradiciones y costumbres de los ancianos en el tiempo de Jesús estaban basadas en estos esquemas. Estas tradiciones no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas denominaciones actualmente crean sus propias tradiciones de esta forma. Por ejemplo, nuestro Señor solo hizo buenas obras en el día de reposo, sanaba a los enfermos, pero los ancianos, de acuerdo a sus propios criterios, condenaron a Jesús por violar el día de reposo. El egocentrismo es algo malo e incorrecto, pero estas personas creen que están en lo correcto e insisten en su propia opinión. Lo mismo sucede en su vida diaria. Hay algunas personas que piensan que saben algo y crean su propio marco mental en base a eso e insisten en que sus opiniones son las únicas, verdaderas y ciertas. En este caso se tiene las dos formas de pensamiento muy arraigadas en su mente, la arrogancia y el egocentrismo. Pero ambas han sido formadas en base a su propia falsedad. Espero que recuerde que solamente cuando renuncie y derribe todos esos pensamientos carnales que provienen de su propia arrogancia y egocentrismo, recién podrá andar en el Espíritu. Si su fe se hace cada vez más profunda, guardará la palabra de Dios y la practicará. Podrá alcanzar el nivel del Espíritu. No deberá crear ningún patrón mental con la verdad, porque entonces, aunque derribe sus propios criterios de justicia y rectitud carnal, creará otro patrón de comportamiento. Entonces, qué lento se hará todo esto. Aunque estas personas estén trabajando mucho en la obra de Dios, no podrán llegar rápidamente al nivel espiritual. Aquí tengo un hermoso testimonio y permítanme leérselo, pero por favor no se sorprendan por lo que escuchen al comienzo, sino que presten atención hasta el final. Querido pastor y reverendo, soy Wook Heo y vivo en Gwinji-do. Soy el más humilde de los miembros de la iglesia Manmil. Quiero darle mi pequeño testimonio. Doy gracias a Dios, Padre, por haberme traído a la iglesia Manmin. Agradezco al reverendo Yero Lee, que me está guiando con sus palabras y sus oraciones a la Nueva Jerusalén. Llegué a conocer al Señor cuando tenía 12 años y estaba asistiendo a la escuela dominical. Me gustaba estar en la iglesia más que en mi casa. Me gustaban los maestros que tenía en la escuela dominical y a veces dormía en la iglesia y luego iba al colegio. Uno de mis maestros de la escuela dominical dijo que un hombre debe ser digno de confianza cuando se le confíe dinero y cuando se responsabilice de una mujer debe ser capaz de protegerla. Traté de ser un hombre así, pero cuando tenía 17 años, a causa de ciertas situaciones y a problemas con mi familia, tuve que dejar mi casa. Esto se debió en parte a que solía dormir en la iglesia y a sus padres no les gustaba. Continúa el testimonio. En aquel entonces, me olvidé de Dios, me alejé de Dios y de la iglesia por casi un mes. Y estuve viajando por el mundo. Conocí a una chica y adulteré con ella en mi corazón. Esa noche tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Por favor, presten atención. Este hermano está diciendo que en realidad no cometió adulterio, sino que solo tuvo una mente adúltera. Continúa el testimonio. Dios me mostró el fuego del infierno y me dijo que pronto iba a ir allí para siempre. Tuve tanto miedo y sentí que mi corazón en un momento dejaba de latir. Grité de pánico. Si hubiera regresado, me dije, al camino del Señor antes, no hubiera tenido que llegar allí, pero todo era en vano por más que me lamentara. Había un inmenso lago de fuego cuya profundidad llegaba hasta la cintura. Era tan caliente, algo parecido a una niebla espesa empezó a aparecer. Pensé que era el fin, no sabía qué hacer. Me sentía muy furioso y amargado. Empecé a acabar con mis manos y grité desesperadamente, pero no podía salir de allí. Pensé que era el fin y clamé, Padre, Dios Padre, por favor, sálvame ahora. Pero sabía que no podía ser perdonado. Sabiendo que era inútil, aún así tenía que llorar de esta manera. Reverendo, no lo puedo expresar con palabras.
El pastor y los miembros de la iglesia a la que estaba asistiendo, yo los veía pasar por mi lado y no me prestaban atención. Tan solo me miraban con indiferencia y seguían su camino. Si tan solo me hubieran dicho, qué lástima, o algo parecido, mi corazón se hubiera sentido aliviado. Pero nadie me decía nada. Solamente me miraban con lástima y pasaban. Traté de agarrarme a ellos, pero no podía. Mi corazón se estaba consumiendo de tristeza. Con desesperación en mi corazón, me aferré a la pierna del último creyente que estaba pasando y le rogué que me dijera algo. De pronto, me di cuenta que no me podía decir nada y mi mano no tuvo fuerzas para seguir sosteniéndolo y lo solté. Era el fin. Estaba tan resentido, molesto y arrepentido y clamé a Dios y fui salvado en las puertas del infierno. Entonces exclamé, soy salvo y volví en sí. Di gracias a Dios y lloré mucho. Fui a la iglesia inmediatamente y si alguna mujer pasaba delante de mí, miraba al suelo, volteaba para mirar a otro sitio. Hacía esto porque estaba totalmente seguro que el fuego del infierno sí existe. Querido pastor, ahora mi familia y yo somos muy bendecidos. Dios me mostró que iba a ir al infierno porque no me arrepentí luego de cometer adulterio en mi corazón. ¿Y cómo podía ser salvo si había cometido una obra de la carne? Creo que no importa la peor situación que haya vivido en esta tierra, no podrá ser comparada con ir al infierno. Si alguien siente el fuego del infierno que experimenté, aunque la más hermosa mujer viniera con oro y lo tentara, no cederá a la tentación. Si usted verdaderamente cree en Dios, en el cielo y en el infierno, sabrá que lo que digo es cierto. Y como usted es un pastor y sabe todo esto, qué afligido y apenado debe estar. Amado pastor, lo siento mucho. Por favor, perdóneme por no haberle ayudado. En ese tiempo, para no cometer adulterio en mi corazón, me casé con la que ahora es mi esposa, la diaconisa Chang, cuando tuve 22 años, sin ni siquiera conocerla ni haberla visto antes. Tuvimos un hijo y 4 hijas. Llevamos a nuestros hijos a la iglesia. 3 hijas se casaron con pastores de la iglesia Manmin y están trabajando fielmente para el reino de Dios. Mi hijo está trabajando como ayudante del pastor en la iglesia Manmin de Busan y mi otra hija es líder de un pequeño grupo en la misión Canaán. Mientras criaba a mis hijos, hacíamos servicios de adoración en la casa y cada vez que podía, les contaba y les mencionaba la experiencia que viví en el infierno. Nunca vi a mis hijos pelearse entre ellos, hasta que fueron a primaria, al colegio, ni siquiera sabían malas palabras. Todo esto fue por la gracia del Señor. Querido pastor, lo amo mucho. Usted, con su gran amor, tocó el corazón de Dios Padre para que nos diera ese gran perdón. Es un milagro para nosotros. Sin la oración de amor que el pastor hizo, hubiésemos ido camino de la muerte de acuerdo a las leyes espirituales. Pero realmente hemos sido muy bendecidos por haber conocido a un verdadero pastor. Reverendo, le estaré agradecido por siempre en el reino de los cielos, porque antes de conocerlo yo era el peor de los pecadores. Amado pastor, gracias. Siempre le estaré agradecido. Sinceramente suyo, Diácono Wook-heo. Si pasa el primer y segundo nivel de fe, se despoja de todas las obras de la carne y es entonces cuando llega al tercer nivel de fe. Si comete otra vez las obras de la carne, no podemos decir que está en el tercer nivel de fe. En este nivel, uno sigue despojándose de todo lo que tenga que ver con la carne. Una de las obras de la carne es la mente adúltera. Uno puede tener un pensamiento de adulterio cuando mira a una mujer. Nuestro Señor dice que ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sin embargo, tiene que echar fuera esta clase de adulterio de su corazón para pasar al cuarto nivel, el nivel del espíritu. Pero si tuviera que ir al infierno por cometer adulterio en su corazón, y si Dios lo llama a su presencia estando en el tercer nivel de fe, ¿quién llegaría a ser salvo? No habría ninguno. No obstante, ¿por qué Dios le mostró a este diácono que estaba yendo al infierno por solo adulterar en su corazón? Era porque desde su juventud amó a Dios y a la iglesia, pero como cayó
por un momento en pecado, se estaba alejando de Dios. Entonces, si Dios simplemente lo dejaba, él hubiera ido solo al paraíso o al primero o segundo reino de los cielos. También podría haberse perdido en el mundo y así alejarse del amor de Dios. Por eso, Dios le permitió tener esa experiencia para que se arrepienta y vaya al reino de los cielos. Debe entender bien este caso. No debe pensar que irá al infierno solo porque aún no se ha despojado del todo de una mente adúltera. Pero en tanto tenga estos pensamientos de adulterio, aunque trabaje mucho en la obra de Dios, solamente podrá ir al primer o al segundo reino de los cielos. Pero si se despoja de esto y entra al nivel del Espíritu, incluso podrá llegar a la Nueva Jerusalén. Pero si pasa el primer y segundo nivel de fe y está en el tercer nivel, y si vuelve a cometer las obras de la carne que Dios odia tanto, estará muy lejos de su salvación porque, conociendo lo que es malo, voluntariamente ha pecado. Está escrito muchas veces en la Biblia. La Biblia es absolutamente verdadera y el juicio se llevará a cabo de acuerdo a la Biblia. Por eso, todos ustedes son muy bendecidos. Aquí aprenden correctamente la verdadera palabra de vida. Por eso, repito, son bendecidos. Permítame concluir este mensaje. Público televidente, hoy les he hablado acerca de dos aspectos que tienen que ver con el proceso para llegar al nivel del Espíritu. En primer lugar, no deben descuidar la lectura de la palabra y la oración en su lucha contra el pecado. En segundo lugar, deben despojarse de todo pensamiento carnal y especialmente deben echar fuera toda arrogancia y egocentrismo que han creado al mezclar su maldad con la palabra de verdad. Solamente cuando se despojen de estas cosas podrán con exactitud evaluar su nivel espiritual. Una vez que lo hayan evaluado correctamente, solo tendrán que despojarse en ese momento del área carnal específica. Santiago, capítulo 1, versículo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, si alguno escucha la palabra y no la pone por obra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Al mirarse en el espejo, si está despeinado, se peinará. Y si tiene puesto algo sucio, se lo cambiará o lo limpiará. Espero que al observarse en el espejo de la palabra de Dios, no pierda la oportunidad de recibir la gracia de Dios para transformarse rápidamente. Repito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto significa que cuando uno se mira en un espejo, es solo por un momento, luego uno se olvida. Entonces, de nada sirve si solamente oye la palabra, recibe gracia y se olvida de lo que escuchó. Si escucha la palabra, tiene que grabarla en su corazón, meditar en ella día y noche y hacerla suya espiritualmente en su corazón. Oro en el nombre del Señor que, al hacer esto, alcance un corazón perfecto, sin mancha ni defecto, y llegue a ser un verdadero hijo de Dios que lo complazca y sea reconocido por él. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Mientras se realizaban las entrevistas de sanidades en el estrado, el puesto de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos también se llenó de gente que quería dar testimonio de su sanidad. We saw many, many cases. We saw many, many miracles. I saw this first time in my life. This power of God was working in her. Wow. I could not even tell my words because like every day, today's second day of crusade, I feel power of God is getting stronger and stronger. One of the guys that came to me, he told me that he was deaf. And he showed me his hearing aid and stating that he was cured, because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. This surgery is in his knee. What happened to him? He gave us hope. Glory to God.
¿Cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. No, no, this would you like to walk by yourself? Pedro! Dos años. For 2 years. Me dieron tres meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This medicine now that they stop to your pain. Señor. Medicine still. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Dígalo entonces. Dígalo. Just took it away. Hallelujah. Gloria a Dios. Normalmente a esta hora de sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenía seis años. Con mucho dolor aquí no podía. Aleluya. Strong. Chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. Arthritis. 60세대 여성으로서 관절염이 있다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Come here. Come here. Walk. I had lost vision completely and he. How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? Tres. Tres. Gloria a Dios. Hallelujah. Aurea Martínez. Aurea. Aurea. So, my 65. My name is Walker. Tírenlo. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación.
Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna, sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.